literarios, pictóricos, históricos, filosóficos, de la vida cotidiana, siempre que sean conocidos, palabras y personajes. Los mezclamos todos y con eso hacemos la improvisación final. ¿Jugamos? Vamos. Comenzamos, venga, primera palabra o primer personaje. Indistintamente, puedes decir palabras o personajes. Fidel Castro. Fidel. Pablo Milanés. ¿Cuál? Pablo Milanés. Putin. Pero no pongan solo personajes ahora, hay que mezclarlo. Putin. ¿Cuál? Reggaetón. ¿Cómo? Reggaetón. Reggaetón. Circunflejo. Circunflejo, qué bonita. Estupidez. Estupidez. ¿Cómo? Carcajada. ¿Cómo? Carcajada. Carcajada. Empatía. Empatía. Reggaetón. Ya está puesto el reggaetón. Quijote. Quijote. Picasso. Edison. Edison. Silvio Rodríguez. Silvio. Marie Curie. ¿Alguna mujer? Curie. Elisa Rueda. ¡Mala! Elisa. Pero bueno, hay más personajes que palabras, no importa, siga, siga. Paciencia. ¿Cómo? Paciencia. Paciencia. Vientre. Vientre. Papillón. Papillón. Melocotón. Melocotón, con rima y todo. Namanismo. ¿Cómo? Napoleón. Feminismo. Napoleón. Cleopatra. Cleopatra. Metepatas. Agua. Marioneta. Marioneta. Palestinos. Palestinos. Fideo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ustedes, yo pensé que me querían. Y hay una última. ¿Cuál es la última? Enigma. 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 Enigma, la ponemos por aquí. Enigma. Enigma. Esa palmada torera. Esas ganas de empujar me ayudan a improvisar. Me ayudaría cualquiera que en un reto me pusiera como ustedes hoy han hecho. Me saco parte del pecho para yo mismo leer los versos que quiero hacer. Soy en silencio barbecho. Pero la gente que mira a un repentista delante le dicta. Y es importante, aunque parezca mentira. A mí el silencio me inspira, me hace crecer demasiado. Estoy siempre acostumbrado a que la gente me rete, pero el viento es un juguete con el que yo ya he jugado. Vengo, sí, desde el Caribe, de la islita de Fidel, de Cuba. No hay un papel, nadie en mi memoria escribe. Vengo de donde se inscribe Pablo Milanés a hablar del silencio y he de estar con Pablito donde quiera. Porque él tuvo la manera de a muchos enamorar.
Amo esta isla, cantó, y yo también, que la he amado, desde lejos he logrado lo que Pablito logró. Se quedó dentro de mí, no se fue Cuba nunca afuera. Ojalá un día pudiera volver a Moscú y hablar con Putin para lograr que cambie alguna manera de pensar, de ver el mundo, de interpretar los problemas. Pero yo siembro poemas. Yo hago versos por segundo. Yo no soy ni Segismundo, ni ningún gran personaje. Improviso y mi lenguaje no se adapta al reggaetón porque mi improvisación va por otro lado. Traje un silencio circunflejo a este lugar de Vitoria para ver si en mi memoria con mí mismo no me quejo. Soy a veces algo viejo. Soy a veces rapidez rayana en la estupidez de la gente que ha pensado que un poema improvisado puede leerse al revés. Pero a veces no soy nada. Soy una boca muy rota, una simple palabrota que se vuelve carcajada, una palabra inventada para buscar la empatía de todo el que cualquier día sale por el mundo al trote intentando que el Quijote esté vivo todavía. Eso soy yo, quijotesco. Eso soy yo, picasiano. Picasso me da la mano y entonces yo reaparezco. Edison, que siempre fresco sale a dar luz a la gente, intenta que de repente yo me encuentre en un lugar donde pueda improvisar y sorprender al ambiente. Silvio me ha visto cantar, yo he visto a Silvio cantante, los dos, uno aquí delante del otro, en cualquier lugar, y hemos podido jugar a ser todo lo que soy. Pero como nunca voy a salir fuera de mí, adoro a Madame Curie. A ella la quiero, a ella mis versos le doy. Voy a ver si puede Elisa Rueda, que me está escuchando, tener paciencia escuchando a un poeta que improvisa. Vientre de la Mona Lisa, pare poetas un rato. Pare más. Firma un contrato con el pintor, pare más, para que siente un compás distinto en este sustrato. Yo soy como el papillón de una película enorme que me siento disconforme con tanta improvisación y me escapo. No hay razón para no escapar un poco. Pero como estoy muy loco, me locotoneo tanto que entonces me autoagiganto ante mí. Soy y provoco ser como un melocotón maduro en árbol ajeno y siembro en cualquier terreno toda la imaginación. Y las feministas son, al igual que el feminismo, la gran parte del yo mismo que quiero alzar de bandera. Ojalá un día pudiera sumarme al napoleonismo del feminismo y alzar fronteras en cualquier parte para convertir el arte en mi modo de luchar. Cleopatra tiene que estar de acuerdo conmigo un poco. Pero si no me equivoco, Cleopatra no me ha hablado y el agua que me he tomado no me habla. A veces evoco a todos los personajes que me ha dictado la gente, pero indiscutiblemente no me alcanzan los lenguajes. Muchas veces uso trajes que nadie cogió la talla, no sé qué dice. Hay batallas que no puedo ni librar. Ayúdenme, he de lograr leerlo otra vez. Mayoneta. No, marioneta. He perdido el ritmo, pero he tenido que incluso que preguntar. El poeta que es poeta, aunque esté en otro universo, bajo los hilos del verso se vuelve una marioneta. Se mueve en fuerza secreta y hace en todos sus destinos poemas que son genuinos, poemas que diferentes son y que siembran mil puentes hacia todos los caminos. Pero es difícil estar en un rincón de Vitoria exprimiendo la memoria y ponerse a improvisar para tener que rimar siempre con la rima hinos, seguir todos los caminos que el poema te ha dictado y no quedarte asombrado por el texto palestino. ¿Cómo podemos estar riéndonos diariamente y bebiendo un aguardiente que no nos deja soñar sin poder ni protestar por los grandes desatinos, por los tipos asesinos que matan niños, ancianos y que se manchan las manos con sangre de palestinos? Aquí estoy yo improvisando, como si nada pasara. Me está doliendo la cara de las cosas que juntando estoy, pero imaginando que en todos mis desatinos a veces hay versos finos y versos que son muy locos, pero sirven pocos para tantos palestinos. Yo nunca he viajado a Gaza, ni a Cisjordania,
Yo vivo en mi burbuja y escribo y estoy feliz en mi casa. Pero frente a esa amenaza, frente a esos locos destinos, me duelen los asesinos, me duele la infancia rota. Se ha vuelto una palabrota la palabra palestinos. Los matan, mueren, no están, los asesinan, no viven, no sueñan. No los reciben. No sé si se esconderán. No sé qué cosas dirán. Yo que busco otra manera de hablar. Si un día pudiera ser Dios, ¿saben lo que haría? Cambiar toda la energía que se halla en la tierra entera. Es un enigma tremendo. ¿Por qué seguimos así? Riéndonos porque sí. Compartiendo, reviviendo, bebiendo, todos comiendo, mientras unos asesinos que son incluso dañinos solamente por hacerlo, están con un común extraperlo sangrando a los palestinos. Yo no quería ni hablar de esto, pero si salió la palabra y me obligó, lo tengo que comentar. Lo importante es aceptar que todo acaba al momento. Dicté mis versos al viento, es palabra improvisada, pero no he mentido en nada. Esto es todo lo que siento. Muchas gracias. Si lo voy a hacer, si tienen alguna pregunta antes de hacer el momento final, alguna pregunta sobre el repentismo, sobre la décima, sobre la improvisación, sobre la poesía improvisada, lo hacemos. ¿Hay una mano ahí? Sí. ¿Has contado alguna historia de tu padre que era repentista, pero creo que también tu hijo lo es? ¿O estoy en mi familia todos son repentistas? Mi padre, mi abuelo, mis dos hijos, yo tengo tres hijos, dos de ellos son repentistas, un sobrino, cuatro hermanos, o sea, hablar en prosa en mi familia es quedarte sin comer. Estamos en la mesa, hablaste en prosa, no comes. ¿Más preguntitas? ¿Hay más preguntas? Entonces termino diciendo, y ahora para terminar, les haré la seguidilla. Lo voy a llegar a los cubanos que están aquí. No sé cuántos son, dos, tres, cuatro, dos. Y yo, para terminar, les haré la seguidilla, que es donde más vale y brilla el arte de improvisar. Vamos todos a tratar de entender lo que yo digo. Voy a ver si aquí consigo que se anime la palmada y al final de la jornada siéntame como un amigo. Sigan, sigan aplaudiendo, sigan moviendo la mano, que el repentista cubano un gran esfuerzo está haciendo. Sigan, sigan hoy tejiendo esta magia tan distinta. Soy un poeta que pinta sin tener ningún pincel que se saca de la piel. Una voz que estaba extinta. Yo he venido aquí a Victoria, yo he venido a improvisar, yo he venido a demostrar que se reescribe la historia, que yo me monté en la noria y que he viajado al pasado por Darío y por Machado y por Vallejo. Pero me siento más viejo, soy alguien gongorizado. Yo que vengo de Quevedo, yo que vengo de Sor Juana, yo que vengo de La Habana, a nada le tengo miedo. Permítanme tal de nuevo, permítanme ser yo mismo. Sigan con el virtuosismo de marcar con la palmada la décima improvisada, que se llama repentismo.
pero los veo muy lentos, los veo muy detenidos, me llegan a los oídos y las palmadas no siento, pongan en el movimiento la manera de soñar, la manera de versar, la manera de aplaudir, que yo vine a revivir y lo tengo que lograr, pero corran, corran más, no se me queden abajo porque yo tengo trabajo, no depende de compás, ustedes pueden llamar, que sé lo que yo he cantado, pero como acostumbrado, estoy a vivir aquí. Creo que podría así hacer lo que he demostrado. Esto que hice fue parar, no porque estaba cansado, sino porque he demostrado que tengo que respirar. Vamos todos a marcar el ritmo de la palmada, que al final de la jornada el poeta se calienta en el recibido. Eso. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, de verdad. Poesía improvisada, repentismo. Décima. En el año espineliano estamos celebrando el año espineliano. Hace 400 años murió Vicente Espinel, poeta de Ronda, que está considerado el padre de la décima. Quiero que este espectáculo lo vean como lo que es, como lo que siempre fue, como lo que ha sido. Un homenaje a Espinel en su 400 aniversario de fallecimiento. Murió sin saber lo que había hecho. Dejar una estrofa que ha unido a dos continentes y a toda una región lingüística para la improvisación, para la canción y para la literatura. Festival de Poesía, Poesía. Muchas gracias. Elisa, muchas gracias.